buenas tardes. Estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos y hoy me encuentro con la Escuela Secundaria Técnica número 44. Ay, chicos, por Dios, ¿esos son sus gritos? Otra vez, con la Escuela Secundaria Técnica número 44. Eso, así me gusta, que estén gritones, muchachos. Muy bien, antes de empezar a platicar acerca de un tema muy interesante el cual ellos nos traen, quiero que se presenten. ¿Vas? Empezamos con... Hola, buenas tardes, mi nombre es Leonardo. Muy buenas tardes, mi nombre es Abiela. Hola, buenas tardes, mi nombre es Amitzi. Y por acá tenemos a... Buenas tardes, mi nombre es Jimena. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo. Y la profesora que nos acompaña. Buenas tardes, mi nombre es Sandra. Ok, muy bien. Pues chicos, a ver, antes de adentrarnos en el tema que vinieron a explicarnos, quiero que me platiquen un poco de su escuela. ¿Cómo es su escuela? ¿Cómo es la escuela 44? ¿Quién quiere hablar? Para que se les vaya quitando la pena, el miedo y todo. Ándeles, ¿quién dice yo? Ah, pues, bueno, pues la escuela, pues es buena, yo que sí te enseñan y uh-huh. Sí es un poco calmada. Es calmada, uh-huh. Pero es grande, chiquita. Pues grande. ¿Tiene jardín? Sí. ¿Áreas verdes? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de tu secundaria? Pues aparte todo. Aparte del receso. Pues todo. ¿La comida? ¿Cocina sí, rico la señora de la cooperativa o qué, Leonardo? A ver, platícanos tú. Pues, yo no le compro mucho, pero... Ok. ¿Pero qué es lo que más te gusta de tu escuela? Pues, el maestro de artes visuales. Ah, sí, ¿cómo te enseña? Pues, pone ejemplos y lo hace muy bien. Ah, muy uh-huh. bien. ¿Y por qué escogieron la 44? Me imagino que a la mayoría pues les ha de quedar cerca de su escuela, de su domicilio, perdón, ¿no? Pero por otra razón. Ah, yo porque ahí ha estudiado mi hermano y mi hermana. Ah, ok, de generación en generación. ¿Y por acá las chicas? Ah, porque está cerca de la casa y está grande y pues enseñan bien. Ok. ¿Y tú? A mí me la recomendaron porque era muy buena escuela. ¿Sí? ¿Vives cerca también? Sí. Ok. ¿Y por acá? Pues todos me han dicho que los maestros son muy buenos y enseñan muy bien. Sí, vale, la barbera. ¿Cuál es tu materia favorita? La de español. ¿Por qué? Pues porque el maestro es muy... Bueno, enseña muy bien y tiene muchos métodos de enseñanza. Ok, ¿y por acá? ¿Qué materia les gusta más? La de educación física. ¿Te gusta el ejercicio? Pues sí, nos pone actividades divertidas. Ok. Ponte el micro porque si no, no te escuchas. Ah, sí. ¿Por qué recomendarían estudiar en la Escuela Secundaria Técnica número 44? Porque enseñan bien y sales bien preparado. Okay. ¿Por acá? Aprovechense sus 5 minutos de fama. Bueno, para empezar, mi materia favorita viene siendo historia. Ajá. Y ¿Por qué recomendarías tu secundaria? Pues porque enseñan muy bien y pues sí, como lo dijo mi compañera, te preparan para entrar al nivel superior mejor. Ok, muy bien. Pues ahora sí vamos a empezar a hablar acerca del tema. ¿De qué nos vienen a platicar hoy, chicos? Biomateriales. ¿Qué son los biomateriales? ¿Quién dice yo? Es una sustancia que te ayuda a que puedas reemplazar algún órgano o tejido y puede ser de cerámica y otros de metal y compuestos. Estamos hablando del cuerpo humano, ¿verdad? Bueno, sí. De algún órgano o tejido del cuerpo humano. ¿Mediante qué? ¿Cómo te lo regenera? Pues te hacen varios estudios. Ajá. Dependiendo de cómo salgas y todo eso. Es dependiendo de lo que te puedan poner, puede ser cerámica, ¿no? Algunos metales o por si se te rompió un hueso y todo eso, uh-huh. Así como tornillos y así. Los polímeros es una mezcla de los tres para que sea mejor, tenga mayor resistencia, no se desgaste tanto y te dure mucho. Ok, ¿qué más? Pues... ¿De dónde surgió esto de regenerar los tejidos con biomateriales? Pues porque es una necesidad que todos los humanos tienen, por ejemplo,
cuando a las personas se les pueden caer los dientes, pueden acudir al dentista y pues para que ya pueda tenerlos otra vez muy bien. Y de ahí pues viene que les hacen los estudios y son hechos los dientes de cerámica, que es un tejido que componen. Que anteriormente se hacían pero de metal, ¿no? De oro. Ahora ya es más estético, efectivamente ya te ponen un dientecito de cerámica, ya puedes sonreír mejor, no te da pena y todo, ¿no? Muy bien, ¿qué más me pueden platicar de los biomateriales? Pues que tienen que ser compatibles contigo, si un material, por ejemplo, bueno, tiene que estar de acuerdo a tu piel, a tu tipo de piel o a tu peso, y si no te, si no es para ti, no es compatible contigo, pues te puede causar daños a... O sea, supongamos, yo me acabo de perder una mano, ¿no puedo ir y pedir cualquier prótesis? ¿Me necesitan hacer un estudio? Uh-huh. Tienen que hacer un estudio para ver si eres compatible con este material. ¿Y cómo saber si soy o no soy compatible? O sea, ¿quiénes son las personas compatibles y quiénes no son aptas para esto? Pues es que eso viene en los estudios que te realizas. Pero por lo regular, ¿quiénes son las que no serían aptas? No sé, ¿tiene que ver con algún tipo de sangre? ¿Tiene que ver con...? No, pues solamente con tus... Sí, con tu aparato. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, muchachos? Pásamelo, yo contesto, dice. Las ventajas, ajá, de los metales es de que te dura mucho, mucho. Soportan un fuerte impacto. Todas las desventajas es de que se corroen y te pueden lastimar. ¿Se corroe el metal? O sea, a la larga eso te hace daño. Uh-huh. Ok, muy bien. Y de la cerámica, es bueno porque es compatible y todo eso, pero no dura tanto tiempo. Se desgasta con los fuertes golpes o si te golpeas o algo así. ¿Qué tipos de cuidado debemos de tener cuando tengamos un material de este tipo? Pues... No hace muchos que digas, pero sí tienes que estar... ¿Podrías tener una vida normal? Uh-huh. Sí, pero cuidándote, protegiéndote y que no te pegues ni te lastimes. Ok. ¿Qué ventajas cree que usted esto haya aportado a la medicina, muchachos? Pues para que tengan una mejor vida las personas que pierden un pie o una mano... puedan seguir con su vida normal para que no se sientan mal y no sean rechazados también. Me platicaban antes de entrar al programa que había tipos, ¿no? ¿Cuáles son? No son de metálicos. ¿Solamente existen esos dos, el metálico y el de metálico, porcelana? Polímeros. Ajá. Y cerámicos. Ok, muy bien, muchachos. ¿Y compuestos que son un conjunto de los tres? Ah, ¿se pueden mezclar los tres? Ajá, sí, pero es un proceso más. Sí, cuesta ya más y... Y hablando de costos, ¿es muy caro un tratamiento así? Pues bueno, No se peleen. En algunos porque las prótesis sí son más caras, como la de manos o... pies. Uh-huh. Y las de cerámica pues no lo son tanto. Okay. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto ya muy personalmente? Ahora que investigaron acerca del tema, ¿qué les pareció? Pues que es una mejor opción porque ya no puedes ser rechazado si pierdes, no sé, un brazo, una pierna o algo, sino con las prótesis pues ya vas a tener tu vida normal y pues eso... pues te beneficia. ¿De qué lado? Pues yo diría que sería para tener mejor calidad de vida y poderse mover mejor, porque cuando te ponen un nuevo tejido, pues tal vez puede que rejuvenezca tu cuerpo y te puedas mover mejor. Okay. ¿Existen prótesis, no sé, robóticas, o sea, que si realmente se puedan mover? Porque me imagino que estas de porcelana y demás son fijas, ¿no? Uh-huh. Una mano no puedes mover los dedos ni nada, pero existen que realmente se puedan mover.
Pues sí, como la tecnología ha avanzado mucho, ya cada día más se va mejorando y ya, bueno, yo por lo que investigué, sí hay unas prótesis que sí se pueden mover ya, pero salen más caras que las que son fijas. Okay. Y las que se pueden mover son las de metal, porque las que son de cerámica pues son fijas, ¿no? Y solamente las de metal se pueden mover. Sería chistoso, ¿no? Tener una mano robótica. Maestra, ¿qué nos pueden comentar acerca más del tema? Con el micro, si no, no nos escuchamos. Bueno, este tema es a grandes rasgos muy importante, principalmente para la ciencia y la tecnología, porque como comentan los alumnos, tiene gran impacto principalmente en la medicina, pero sus avances han tenido bastante importancia debido a que anteriormente, hace muchos años, pues no se podía regenerar ninguna clase de tejido, ni la piel, por ejemplo, ni algún órgano. Y a partir de la creación de estos biomateriales, es posible que las personas puedan continuar con sus vidas si les hace falta algún tipo de este tipo de materiales o sustancias en su cuerpo y pueden tener, como dice el alumno, una mayor calidad de vida y hacer su vida normal, ¿no? Como si no hubieran nunca perdido nada. O, por ejemplo, en lo de los dientes, pues muchas veces anteriormente la única opción cuando se picaban era sacar las muelas o los colmillos o todo, bueno, los dientes en general que se pican, y a partir de los biomateriales, bueno, de metal, ya se pudieron empezar a poner las amalgamas o algunos otros recubrimientos que protegen al diente. Ok, correcto. ¿Qué más aprendan acerca del tema ustedes, muchachos? ¿Qué nos pueden comentar? No se queden callados. Que es muy bueno y que, pues, si perdemos algo, es bueno porque lo recuperas si tienes las posibilidades de pagar algo así, y que nos ayuda y nos beneficia mucho a los seres humanos. Ahora que hablas que si tienes las posibilidades, no muchos contamos, bueno, cuentan con las posibilidades o contamos también con las posibilidades de pagar una prótesis en dado caso de que nos lleguemos a accidentar. ¿Conocen de alguna institución o no sé que te ayuden económicamente para esto? ¿No? ¿No se ha presentado todavía? Estaría padre, ¿no? Una opción de que te den la posibilidad de que tengas una prótesis. Pues sí, porque así a todas las personas que no llegan a tener las posibilidades pueden acudir a esa institución y ya tener otra vez su mano o su pie o lo que sea que se les haya perdido. ¿Qué fue lo más interesante que encontraron ustedes al investigar este tema? Que pues es algo pues impactante que un material pueda reemplazar algo del cuerpo humano. Ayudarte a tu vida para seguirla como si fuera normal. ¿Qué más? ¿Por allá? Pues es como dijo mi compañera, pues sí es impactante porque pues como lo dijo ella, pues cómo un material puede reemplazar algo de un cuerpo humano, por ejemplo una mano, un pie o hasta inclusive un dedo. Okay. ¿Por acá? Porque pues no sabíamos mucho sobre el tema y con las investigaciones pues es una opción más de complementar tu vida, porque pues ya no va a ser necesario de que pues la gente te critique o te juzgue porque no tienes una mano o un pie o alguna parte de tu persona, y pues ya con esto pues lo pueden reemplazar, se pueden cubrir, se adaptan para que pues tú sigas con tu vida normal. Y muchas veces hasta ni se llega a notar, ¿no? No se han percatado en la calle, así ven agentes que luego traen una mano que, o sea, no los tiene ni al caso. O muchas veces se ponen hasta un guante para que no se les vea, ¿no? Yo conocí a una persona que tenía un ojito malo y lo tenía de canica y de verdad que no se le notaba. O sea, tú lo veías y era de lo más normal. ¿Qué más por allá? Es impresionante cómo hemos evolucionado en tecnología y todo eso para investigar que se podía cambiar se podía reemplazar una mano. Así con la tecnología y los avances de la ciencia para saber qué te hacía bien y si no te ponían cualquier cosa y te
lastimaba o te dañaba tu cuerpo. Okay. ¿Y tú? Pues, por cierto, dice. Sí, o sea que es muy bueno, aunque a veces decimos que siguen con su vida normal y todo, pero no, porque a la larga te va lastimando eso. Y pues tú sabes que no, que es una prótesis y algo, pero sí te ayuda por un cierto tiempo a, ¿cómo se llama?, a correr o no sé, algo. Sí, es una. Correcto. Pues ya casi para concluir con todo esto de la bio, de los biomateriales, como conclusión, ¿qué nos podrían dejar, muchachos? ¿Quién quiere empezar? ¿Ya nadie? ¿La maestra que los apoye? ¿Cómo? Como conclusión, ¿qué nos podrías aportar? Sí. Pues, que si les interesa que investiguen más sobre el tema, y si tienen a alguien que le pasó un accidente o algo así, que la consiguen sobre esto y todo eso. Okay. Para que no se sienta mal. ¿Por acá? Que pues es importante este tema porque tiene mucho impacto en la sociedad. Y que pues investiguen más y ojalá y en algún momento puedan llegar a poner una institución para las personas que no tienen los recursos, en algún momento puedan ir y ya tengan su prótesis o lo que les haga falta. Ok, ¿tú? Pues que no, con la base de los materiales yo creo que sería una mejor opción que las personas que no tienen o no tenemos los recursos necesarios, pues que se haga el tratamiento rápido y pues que no sea tan costoso, para que pues a la larga pues sí te hace daño, pero pues por un tiempo para que pues tú sigas haciendo tus actividades normales y que pues investiguen, porque hay muchos temas que pues no se conocen y a través de las investigaciones pues sí te puedes dar cuenta de muchas cosas que te pueden servir a ti o a alguien de tu familia o a alguien que ha sufrido un accidente. Okay, ¿por acá? Pues que sí es importante investigarlo porque en algún momento no sabemos si lo vamos a necesitar o así. Y si lo investigamos bien, pues ya sabemos, ya tenemos la suficiente información para, pues para saber si nos hace falta o así. Ok. Pues yo diría que gracias al avance de la tecnología, haya más recursos para que lo logremos hacer con otros materiales, para que no sea solo con metal o así. Ok, muy bien, chicos. Pues les agradecemos que... Maestra, ¿algún comentario? Perdón, ya me iba a despedir, ¿verdad? ¿Algún comentario con respecto al tema de conclusión? Pues sí, únicamente que es muy importante, como lo señala, la investigación y la ciencia y la tecnología pues está para servirnos a todos y para satisfacer cada una de nuestras necesidades en el caso que se requiera. Correcto. Pues ahora sí, antes de concluir el tema, quiero que manden sus saludos a quienes ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar? Eso ya está más alivianado, ¿no? ¿Y al maestro de español? Ay, luego hacer la barba. Es que a lo mejor y... Pues ahí me pone un punto más, ¿o no? Nos ayuda, ¿no? Por ahí, ya que lo hacemos famoso. Muy bien. ¿Solamente el maestro de español? Sí. ¿A tus papás, no? A mi mamá. ¿Con tu micro, si no? Un saludo a mi mamá. Que está allá en mi casa. Okay, muy bien, y que luego puede ver el video, no te preocupes. Un saludo a mi mamá y a Gaby. Ok, ¿quién es Gaby, tu mejor amiga? Nuestra mejor amiga. Ok, muy bien. Pues un saludo a mi mamá y pues a todos para que se informen más sobre los temas. Muy bien, ¿por acá? Pues un saludo a toda la técnica 44. Ok. Yo, un saludo a toda mi familia y al profe Eduardo de mi taller, que siempre me ha aconsejado, y ya. Muy bien, profesora. De igual manera, a toda la comunidad de la técnica 44. Correcto. ¿Nadie le mandó saludos a su director o directora? ¿Qué es? Directora. ¿Saben cómo se llama? Sería el colmo si no. María Teresa. A ver, con el micrófono. Un saludo a la directora María Teresa.
de la secundaria 44. Correcto, pues muchas gracias muchachos, les agradecemos que hayan venido aquí a DGSTV y pues, ¿les gustó la experiencia? Sí. ¿Volverían a venir? Sí. Perfecto, pues aquí los estaremos esperando. Yo no me puedo ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, por las facilidades que nos da para la realización de este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. No nos despedimos, continuamos con más programación. Recuerden que DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.